de Soliloquios de Belén, de Giovanni Papini. El pastor que se ha quedado atrás. ¡Qué furia! Mis compañeros apenas han hablado con aquellos jóvenes desconocidos. Yo soy más viejo y no puedo correr como ellos. Pero en compensación, conozco el mundo un poco mejor que ellos. ¿Quiénes serán aquellos jóvenes luminosos a quien el pueblo nunca los habíamos visto? Deben de ser forasteros. Y de los forasteros hay que fiarse hasta un cierto punto. Ponerlos a prueba, interrogarlos. No, señor, mis compañeros enseguida, a las primeras palabras, han levantado los brazos como alas y han salido corriendo como el viento. Es verdad, aquellos hombres no parecían ni hombres como nosotros. Tenían la cara y los vestidos iluminados, sin que pudiera entender de dónde venía la luz. No llevaban linternas. El fuego estaba apagado. Luna no hay. Y sin embargo, parecía que tuvieran delante un fuego más que ardiente. Podrían ser espíritus del Señor, pero también podrían ser fantasmas, o peor todavía, demonios que ruedan de noche. En cambio, estos cabreros se han quedado allí con la boca abierta, escuchando, y se lo han tragado todo enseguida. ¿Y qué han sabido? Que allá abajo, en aquella gruta, ha nacido un rey. Pero por lo que he aprendido en los 70 años que hace que estoy en el mundo, los reyes nacen en los palacios de las ciudades y no en las cuadras, en medio de los animales. Y parece ser que este rey desciende nada menos que de David y es hijo de Dios. Pero nuestro Adonai, que yo sepa, no tiene hijos. Es el Señor único, creador del cielo y de la tierra, y no hay otros dioses fuera de Él. En cuanto a la familia de David, después de más de 1000 años, mucho me temo que no quede de ella en la tierra ni sombra. Ni esos corren como locos perseguidos para ir a ver el milagro. Sin embargo, también yo quiero ir allá abajo. Nunca se sabe. De Soliloquios de Belén, de Giovanni Papini, el pastor que se ha quedado atrás.